En el mundo existen alrededor de 230 especies de hongos que producen psilocibina. Al menos 144 con propiedades alucinógenas, de las cuales 53 se desarrollan en México, siendo este el país con más especies alucinógenas en todo el mundo. Particularmente en el estado de Oaxaca, se conocen alrededor de 31 especies, 27 de ellas son alucinógenas, es decir, el 50% de las especies a nivel nacional. México marcó un paso muy importante en la historia de la micología. Además del nacimiento de la etnomicología, hubo un impulso al desarrollo de la investigación taxonómica, biogeográfica, médica y antropológica de los hongos. En esta región, la especie de hongos más utilizada para ceremonias ritualísticas es la psilocibe mexicana, también conocida como pajarito, niños santos, aunque existe su variante, psilocibe aztecorum, conocidos en la época prehispánica como el teonanácatl, traducido como la carne de los dioses. El hongo pajarito se desarrolla en suelos ricos en estiércol y con pastos cortos, en zonas de pastoreo y en riberas. Es conocido por sus características psicotrópicas, por lo cual se ha usado tradicionalmente de manera ritualística desde hace más de 2000 años. Además del psilocibe mexicana, en México existen diferentes variedades de hongos alucinógenos. El psilocibe caerulescens, que nace también en tierras húmedas y que también es conocido como derrumbe u hongo sagrado del gran poder. El psilocibe cubensis, que crece sobre el estiércol del ganado de las vacas, también conocido como San Isidro. El psilocibe zapotecorum, conocido como derrumbe de agua. Y el psilocibe yugensis, que crece sobre la madera podrida, que se caracteriza por su color anaranjado y su forma cónica en forma de sombrero. Estos hongos eran utilizados en México y en otras partes de Latinoamérica desde las culturas precolombinas, pero al ser vistos por los españoles como prácticas demoníacas, quedaron prohibidos y permanecieron ocultos por muchos años. Los hongos alucinógenos eran un alimento sagrado para los aztecas, al que identificaban como carne o alimento de los dioses, mismos que les provocaban alucinaciones y visiones de las deidades a las que veneraban. Teonanácatl, cuya etimología proviene de las voces teotl, que significa dios, y nanácatl, que significa alimento. Es por eso que podemos traducirlo como la carne o alimento de los dioses. Fray Bernardino de Sahagún describió al Teonanácatl en su libro La historia de las cosas de la Nueva España como un pequeño hongo negro que llamaban Nanácatl y que ejercía en los indígenas de una manera terrorífica, excitante, perturbante y mística, e imprimía en ellos una alegría notoria. En este códice que te presento se puede apreciar un hombre sentado comiendo hongos. Sobre él vuela la imagen de un dios difícil de identificar, y a sus pies brotan tres hongos del suelo que han sido coloreados con el color verde del jade, símbolo de lo sagrado dentro de los aztecas. Algunos estudios señalan que los hongos se mezclaban con pulque o con cacao en las ceremonias ritualísticas, y así es como las personas de gran poder en la cultura azteca llegaban a estos estados de trance donde muchas veces podían ver el futuro. La estatua del dios azteca de las flores, Xochipilli, se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Esta imagen está cubierta de pies a cabeza por plantas enteogénicas, que incluyen setas teonanácatl en sus rodillas y lóbulos en sus orejas. Su cara de trance ha sido interpretada como un estado de éxtasis espiritual y es considerado el primer psiconauta de la época prehispánica. A finales de la década de 1930, el botánico Richard Evan Schultz investigó la historia sobre el uso de los hongos chamánicos por parte de los indios en el estado de Oaxaca. Por varios meses estuvo investigando los enteógenos en estas tierras, pero él nunca probó las mieles de los niños santos. Fue hasta 1953 que Robert Wasson se convertiría en el primer hombre blanco en probar los hongos alucinógenos de la mano de María Sabina. Como Wasson no era micólogo, envió un par de muestras de hongos a Roger Haim hasta París para su identificación.
Roger Haim quedó sorprendido con esta especie, así que en 1956 viajó hasta Huautla de Jiménez junto a Robert Wasson para tener su primer ceremonia de niños santos. Fue así como Roger Haim describió a este tipo de hongos como psilocibe mexicana o psilocibe mazatecorum. Este tipo de hongos se puede encontrar en pequeños grupos entre musgos a lo largo de caminos y senderos, prados húmedos o campos de maíz, en particular en las áreas de hierba que bordean los bosques. Más tarde, el Dr. Albert Hofmann cultivó hongos en su laboratorio y consumió 32 especímenes, para relatar una experiencia mística en su texto llamado La botánica y la química de los alucinógenos, donde escribió lo siguiente: ya sea que mis ojos estuvieran cerrados o abiertos, solo veía motivos y colores mexicanos. Cuando el médico que supervisaba el experimento se inclinó sobre mí para controlar mi presión arterial, se transformó en un sacerdote azteca, y no me habría sorprendido si hubiera sacado un cuchillo de obsidiana. A pesar de la gravedad de la situación, me divirtió ver cómo el rostro germánico de mi colega había adquirido una expresión puramente india. Fue lo que escribió Albert Hofmann tras consumir la psilocibe mexicana. Hoy en día son 5 los grupos étnicos del estado de Oaxaca que están relacionados con el consumo de los hongos: los chatinos de San Juan Juquila y Yaitepec, los chinantecos de Quetzaltepec y Quiotepec, los miches de San Juan Mazatlán, Santa María Coatlán y Santiago Zacatepec, los zapotecos de San Agustín Loxixa y los mazatecos de Huautla de Jiménez. Además, como parte de la cultura, son también atractivos turísticos. Tal es el caso de San José del Pacífico, que es considerada la capital de los hongos y del cual ya hemos hecho un video anteriormente. El poder de la psilocibe mexicana varía según la dosis que se consume. Se experimenta un trance o éxtasis más o menos intenso, que puede ser agradable o desagradable. Sus efectos comienzan desde los 15 a 60 minutos y duran de 4 a 6 horas, dependiendo de la dosis y personalidad del usuario. Algunos de los efectos que se experimentan son euforia acompañado de risas y expresiones placenteras de alegría, experiencias místicas, alteración de los sentidos de la percepción como la sinestesia, coloridas visiones, especialmente cuando se tienen los ojos cerrados, distorsión de la visión, los colores se mezclan y las luces incrementan su brillo, las formas se distorsionan y los sonidos parecen estar más cerca, alteraciones auditivas e incremento de la intensidad de las emociones y la expresión. Estos hongos pueden consumirse directamente o pueden hacerse en forma de té, colocando 30 gramos de hongos frescos previamente lavados en agua a fuego lento durante media hora. Es recomendable hacer un ayuno previo a su consumo y no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con antecedentes de trastornos psicológicos o en tratamiento psiquiátrico, ya que la experiencia para ellos podría ser realmente aterradora, por lo que es aconsejable estar con una persona de confianza y en un contexto adecuado. Así que si tú quieres probar las mieles de Teonanacatl, te recomiendo que consultes a un especialista. Espero te haya gustado este video. Suscríbete para más contenido como este. Esto fue Davir TV. Nos vemos en la siguiente.